Comenzamos una transmisión más de Diálogos de Movilidad en Casa de Pasajeros 7. Es un gusto saludarlos un jueves más. Gracias por estar pendiente de los temas de transporte y movilidad más importantes a nivel nacional. Un gusto saludar, como siempre, al titular de este espacio, Fernando Sánchez. Un gusto, como siempre, Cris, también saludarte. Otro jueves más, donde mantenemos la comunicación en estos diálogos de movilidad. El objetivo es platicar sobre los temas de mayor relevancia que están pasando, sobre todo los temas de transporte y la movilidad en el país, cómo se han afectado, causa la pandemia, el distanciamiento social, cómo afecta el negocio del transporte público y muchos temas más. Estos foros siguen dando de qué hablar, siguen generando unión en los transportistas, y siguen generando muchas ideas, y hoy no será la excepción. Miren, hoy tenemos a dos transportistas reconocidos del estado de San Luis Potosí. Quiero saludar con mucho gusto a la señora Ana Consuelo López Torres. Ella es directora general de la empresa Impacto Total del Transporte de San Luis Potosí, y a Margarito Terán López, él es representante legal de la empresa también Impacto Total del Transporte de San Luis Potosí. Coordinando, impulsando, coadyuvando para que este programa se lleve a cabo. Saludo con muchísimo gusto a nuestro amigo don Mario Hernández, coordinador nacional de Conturmex. Don Mario, denos la bienvenida, platíquenos, háganos un resumen de lo que hasta ahora usted ha visto en estos foros de diálogos de la movilidad. Muchas gracias, Fernando, Cris, compañeros, Ana, Margarito. Nos da mucho gusto que ahora esta tarde podamos dirigirnos a ustedes, especialmente a los compañeros que ya están conectados. Algunos de ellos ya están mandando algunos mensajes. Aceptaremos sus preguntas, las comentaremos. Como todos sabemos, cada jueves nos reunimos con el propósito de hablar acerca de transporte, transporte urbano y suburbano. Conturmex, en unión con Pasajeros 7, está organizando estos foros, estas mesas de trabajo, estas mesas de diálogo, como le llamo yo, con el propósito de ampliar algunos asuntos que tienen que ver con la movilidad a nivel nacional. Cada uno de los estados que han participado han dado o han expuesto algunos asuntos que son de interés para todos, y ahora en esta tarde seguramente escucharemos algunos comentarios muy significativos por parte de los compañeros de San Luis Potosí. Nos da mucho gusto, estamos interesados en llevar a cabo estas mesas de trabajo, estas mesas de diálogo, con el propósito de tener un documento al final de estas para que tengamos la oportunidad, esperamos pronto que esto termine, y podamos presentar un documento a las autoridades tanto locales como nacionales para que estén conscientes de que el transporte o los transportistas estamos trabajando con el interés de la ciudadanía. Muchas gracias por participar. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias, don Mario. Ana Consuelo, ¿cómo han vivido en San Luis Potosí esta pandemia? Esta pregunta la hemos venido haciendo en todos los foros para entender la problemática en los diferentes estados y en general a nivel de la República Mexicana. Desde su experiencia, ¿cómo se vive en San Luis Potosí? Platico, Fernando, ha sido difícil para la gente. La gente ya tiene miedo de subirse al transporte. La gente no sabe si el camión está sanitizado o no, si se llevan las medidas de prevención o no, las que deben de ser. La gente ya ha recurrido a otros recursos, a otro tipo de transporte, y eso sí nos ha creado problemas, nos ha generado problemas. El aforo ha bajado bastante. Sí, en esto de la pandemia empezó desde marzo, sí nos bajó en un 60-65% lo que es el aforo de usuarios. Pues ahora sí que mientras no regresen escuelas, mientras no regrese toda la normalidad, sí le va a pegar muy, muy fuerte al transporte público. Platíquenos algo, esta afectación de la disminución en la demanda del 60%, ¿qué implicaciones tuvo en cuanto a cuántas unidades salieron a trabajar? ¿Y cuáles tuvieron que de pronto ser resguardadas? Platíquenos un poquito de su empresa y cómo fue este semiparo, digamos. Sí, fue bastante. Las unidades paradas fueron el 50% prácticamente. No se podían cubrir rutas completas. Entonces, la mitad de las unidades se tuvieron que parar en su totalidad para poder cubrir
pues, gastos de pasivos laborales, afectó en todo, en toda el área, en todas las empresas afectó. Entonces sí, sí el 50, un poquito más del 50 estuvo parado en cuestión de unidades. Se han ido, han ido las unidades poco a poco entrando nuevamente en su círculo de trabajo, pero ha sido muy, muy lento. No es que no regresan escuelas, no regresan la gente a trabajar todavía, entonces sí ha pegado muy fuerte. Al señor Margarito, ¿qué están haciendo para recuperar la confianza de los ciudadanos y cómo han ido incrementando, justo como lo decía ya Consuelo, el parque vehicular para mejorar las frecuencias de paso y que no se junte la gente, que es lo que está pasando las aglomeraciones en horas pico en todas las ciudades del país? Bueno, lo primero que hicimos nosotros fue cuidar nuestros activos, principalmente el laboral, nuestros colaboradores. Afortunadamente no tenemos ningún caso de contagio entre todos los operadores del transporte urbano y estamos haciendo un código que probablemente esté listo la semana que entra, un código de procedimientos para darle a conocer al público las medidas de prevención e higiene de nuestras unidades. Eso es lo que estamos haciendo hasta el momento. Aparte de que vamos a hacer una reingeniería de las unidades, porque mi persona piensa que este es es el golpe de gracia para el transporte aquí en San Luis Potosí. Creemos que vamos a perder un 20% de la demanda ya cuando se reintegre toda la normalidad por las nuevas formas de transportarse la gente, la nueva forma de trabajar virtualmente desde su casa. Y eso es lo que tenemos que hacer, una ingeniería desde dentro para hacer unas rutas más eficientes, más rápidas y que todo sea haciendo un traje a la medida de nuestros usuarios y clientes. Es lo que pensamos y proyectamos realizar. Quizás el 20% de la demanda no regrese en esta nueva normalidad. Es correcto, eso nos lo va a decir el tiempo. Creemos que a partir de que se reinicien las actividades, en los 15 días podemos medir exactamente la afectación y la pérdida que vamos a tener del aforo. Aquí en San Luis Potosí ya teníamos problemas de aforo que año con año disminuían debido a que hay buena calidad de vida en San Luis Potosí. La mayoría de la gente tiene algún modo de transporte, como es moto, como es carro. El Uber nos ha pegado muchísimo aquí en San Luis Potosí. Aparte de que pues ya hay mucho ciclismo y el ciclismo es lo mejor porque la población es más sana y al final tenemos que tener una población sana y una movilidad sustentable. Margarito, si baja el aforo, ¿se corre el riesgo de que la tarifa tenga que subirse y así le cueste más caro a la gente transportarse? Estamos manejando una tarifa emergente que la vamos a solicitar, tarifa COVID aproximadamente de 11 pesos. Ahorita cobramos 9.80 al pasajero. El de tarjeta con prepago son 8.95 y 4.47 la de la preferencial, que son los estudiantes. Pero realmente vemos que a mayor tarifa, menor número de usuarios, porque les sale mucho más eficiente y más barato comprar un medio de transporte propio. O sea, estamos entre la espada y la espada. Un peso 20 es lo que estarán pidiendo. Efectivamente. ¿Cuál? No hay forma de subsistir porque el gobierno nos ha hecho por ahí un préstamo, pues muy poco, ¿verdad?, que no reúne las condiciones para salir adelante. Ahorita algunas empresas ni siquiera tienen para pagar el seguro social de este mes, ¿verdad?, que es prioritario la seguridad social de los trabajadores. Entonces estamos innovando, estamos viendo qué hacemos para mejorar la movilidad aquí del transporte en San Luis Potosí al alcance de nuestras posibilidades. Consuelo, ¿qué les dicen desde el gobierno? ¿Qué perspectiva tienen? Ya que pues, el transporte público es una actividad esencial y básica para que se reactive la economía. ¿Qué están pensando, qué están planeando el gobierno para apoyar al transportista? Pues prácticamente no hay ningún apoyo más que el que les comenté. De ahí en fuera, y es préstamo. Nosotros tenemos que realizar algunos trabajos de investigación para soportarle al gobierno del estado la precaria situación del transporte y ver cómo le hacemos para obtener recursos. Préstamos no, porque seríamos unos irresponsables, no tenemos capacidad de pago, entonces no queremos caer en cartera vencida. Estamos tratando de concientizar primeramente a los operadores
para que hagan mejor su trabajo, y segundo, al gobierno del estado para que vea la grave situación y ver cómo podemos diseñar alguna estrategia para salir adelante en forma conjunta. ¿Han ustedes hablado ya, Consuelo, de algunas sugerencias, de algunas propuestas justo para poner sobre la mesa con el gobierno y que no fuera tal vez tarifa, sino que o fuera tarifa o fuera algún tipo de subsidio? O, ¿cuáles son como las opciones en este momento que podrían estar presentando ustedes? Se han manejado y se han platicado, han quedado en pláticas lo que son subsidios para, pues, tanto para apoyar al accionista como apoyar a la ciudadanía. Sí se han hablado de subsidios, pero ha quedado en pláticas, no se ha aterrizado nada, no hemos tenido todavía la autorización o el apoyo como tal, pero pues seguimos en espera de que el gobierno nos apoye de alguna manera con algún subsidio. Cuando hay tiempos de una contingencia como la que se está viviendo, muchas veces se truncan los planes de renovación del parque vehicular, de capacitación. En este caso, Margarito hablaba de que se está haciendo una reingeniería o están pensando hacer una reingeniería en las unidades. ¿En qué consistiría y cómo afecta la pandemia a los planes de desarrollo de su propia empresa? Pues indudablemente que la reingeniería, primero tenemos que encaminarla a ver dónde se nos están fugando los recursos. Es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, la capacitación no la vamos a parar, la vamos a seguir incrementando para cumplir con la norma 035, que ahora es obligatorio, para evitar el estrés laboral de los trabajadores. Y sobre todo en la renovación, pues queda truncada toda la renovación y pues vamos a entrar en un proceso de chatarrización porque no tenemos capacidad económica para, ni siquiera para pagar los documentos, mucho menos para el enganche de las unidades. Toca un tema muy importante que es el frenar la modernización de las unidades, que es algo que está sucediendo también en muchas ciudades del país y que es muy importante para dar un mejor servicio, pero también en rendimiento para ustedes y al mismo tiempo para el medio ambiente en cuanto a contaminación. Consuelo, platícame, ¿cuál era el reto a cumplir en cuanto a renovación? ¿Tienes un estimado de en qué se quedaron? Claro, mira, las renovaciones ahorita actualmente están a 10 años, pero el propósito es que se hagan a 15 o a 20 años también por resto de la contingencia. Las líneas, los representantes no tienen ahorita como para la renovación, hay muchas unidades en renovación, entonces están parados en ese tema también, se ha tratado con gobierno, es un tema que lo están revisando, lo están viendo para ver si tenemos respuesta favorable y podamos contar con 15 o 20 años para que las unidades se puedan renovar y sigan trabajando ahorita. ¿Qué porcentaje del parque vehicular tiene más de 10 años? Será el... Aproximadamente el 10%. Estamos renovando continuamente. Este año, por la contingencia, decidimos ya no renovar unidades. Don Mario, aprovecho para preguntarle, la situación que se vive en San Luis Potosí no es una situación nueva de lo que hemos venido escuchando, se da en un contexto generalizado. ¿Qué opciones nos puede usted recordar que hayamos visto en estos foros que han planteado los otros compañeros transportistas? Yo he mencionado que el aspecto de los subsidios, yo personalmente no estoy muy convencido. Recientemente, aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México salió la propuesta de que ya inclusive se estaba dando los primeros bonos, bueno, tarjetas, donde se les va a depositar 4,000 pesos a los de las rutas, lo que se llama microbuses, y 6,000 pesos a autobuses. Pero es un doble discurso, desgraciadamente. La información que nos ha llegado, inclusive la tengo a la mano, por parte de los compañeros de la Ciudad de México, en particular una compañera transportista, mencionaba que, por ejemplo, se habla de 15,000 expedientes de 100 de las 103 rutas existentes en el preregistro y 12,000 ya han sido evaluadas para darles su bono. Sin embargo, se menciona que de esas 103 rutas, realmente no ha habido una respuesta como se desea.
No hay el asunto de que se esté entregando dichas cantidades, como se ha mencionado, pues ahora sí que en los medios. Inclusive hay un video muy, muy bonito, muy bien explicado, donde se habla de que en 10 minutos ya tiene uno el registro y su tarjeta para que se reciba el bono para combustible. Los compañeros en la Ciudad de México en particular están empujando el aspecto no solamente del subsidio, sino están empujando el aspecto de la tarifa, una tarifa, como se ha mencionado, una tarifa digna. Porque es bien sabido que el transporte en la Ciudad de México es subsidiado por las autoridades, pero son los corredores masivos, como el Metrobús y el tren eléctrico, etcétera, el metro mismo. Pero ya en el aspecto de las empresas privadas, que son los corredores ya asignados, es a los que están dedicando esa cantidad de 6,000 pesos por autobús. No es despreciar esa cantidad, porque cualquier ayuda en este momento resulta interesante. Pero realmente el problema es, volvemos al tema que mencionaba Margarito y mencionaba también Ana Consuelo, que el problema es también que ha bajado el aforo. Al bajar el aforo, entonces automáticamente, en este caso en particular, que no hay un subsidio, como el caso de los de Metrobús o Metro, etcétera, en el caso de Metrobús se paga por kilómetro recorrido, entonces ellos están cubiertos, entre comillas, porque están recibiendo su pago por los kilómetros recorridos. Pero en el caso de los compañeros que reciben pago directo por parte del usuario, allí sí la tarifa les pega, porque ya los aforos no son los mismos. Todo el mundo está entendido de que en la Ciudad de México se manejan aforos muy diferentes en provincia. Ya tuvimos una mesa donde hablamos con la gente de la frontera, donde sus aforos son bastante raquíticos, aunque la tarifa sea muy alta, pero los aforos son muy bajos, entonces pues no hay la correspondencia adecuada para seguir subsistiendo. Entonces sí hay interés, hay intentos, las autoridades aparentemente están interesadas en este tema y es para lo que nos está sirviendo estas mesas. Queremos sacar un consenso de lo que están haciendo en algunos lugares y a lo mejor como una recomendación, nos lo están pidiendo los compañeros, que les hagamos llegar la información de lo que está pasando en algunos lugares para que ellos la puedan presentar a las autoridades y decirle, mira, en tal lado en particular se está haciendo esto, que son circunstancias pues, iguales. El problema en San Luis Potosí lo tenemos prácticamente en toda la República. El problema del aforo y también el asunto de las tarifas. Aparentemente las tarifas han ido caminando, pero en proporción de lo que realmente los costos de operación tienen las empresas, no hay una concordancia razonable. Entonces, sí se tiene que pensar muy seriamente en estos aspectos. Hay otros puntos que me gustaría tocar un poquito más adelante, donde sí tenemos que empujar por lo que estamos haciendo este tipo de ensayo con los compañeros a nivel nacional. Don Mario, a mí me gustaría preguntarle qué tan viable es pensar ahorita en tarifas, nuevas tarifas en distintos lugares. De hecho, quienes nos ven a lo largo de las semanas también han plasmado en los comentarios la necesidad de una mejor tarifa. Pero lo cierto es que, aunque se hable de que ya no está tan politizado el tema del transporte público, sigue siendo un tema muy importante, una herramienta muy importante. Vienen tiempos electorales muy fuertes. Y difícilmente creo que en medio de una pandemia, en un país donde se han perdido más de 2,000 empleos formales, 2 millones, perdón, todavía con una llegada de una época electoral se puede hablar de tarifas. ¿No sería también viable pensar en otras opciones, en otras herramientas para que el transporte público se pudiese hacer de más recursos? Sí, en la semana anterior recordamos la participación de un compañero de Torreón, Coahuila, de una de las empresas de Torreón, y él dio un panorama de lo que ellos personalmente están buscando en Torreón, Coahuila, y me gustó mucho la expresión que dio Roberto al respecto, porque él dijo que tenemos que irnos acostumbrando a un cambio de modelo de
manejar el negocio. Y yo creo que esa es la idea, porque lo que decía Margarito, reestructurar las unidades para el uso que se le tiene que dar, pues está bien. Pero volvemos a lo mismo. En un restaurante, por ejemplo, ahorita que ya se abrieron los restaurantes en la Ciudad de México, ok, es muy fácil poner un letrerito en una mesa y decir, esta mesa no se usa por razones de COVID-19. Ok. Pero en el transporte, ¿cómo podemos evitar que una persona que tiene la necesidad de trasladarse, le digamos que ya está el cupo adecuado para poder transportar a los que tienen que ir adentro? Es un poquito de problema. Hemos sabido, recientemente recibí la información de que en algunos lugares están multando a los compañeros porque llevan más gente. Pero la gente quiere transportarse, necesita trasladarse. Entonces, el problema del chofer es decirle, hasta aquí nada más llega. Al chofer nunca lo han visto como una autoridad. No lo han visto como una autoridad, lo ven como un servidor. Entonces, la gente se le pone brava. Entonces, vamos a tener un problema muy serio ahí. Si yo voy manejando mi autobús y le digo, señora, ya no puede subir, y la señora tiene que llegar a su trabajo, o el obrero tiene que ir a su trabajo, pues me voy a meter en un problema. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer en este sentido es que la autoridad realmente también tenga la conciencia de que trasladar a la gente es nuestro trabajo. Que nosotros ahora sí ya no estamos por llenar el camión al rebote, ¿no? Como antes se llenaba, y hay fotos muy interesantes en la Ciudad de México, iba uno colgado de las puertas y todo eso. Pero ya ahora ya la gente también está cambiando y la gente está aceptando. El asunto de la tarifa también es, yo ahí la pongo entre comillas, la gente está esperando, desafortunadamente, y todos lo estamos esperando, que no nos aumente lo que ya tenemos. Hablando, por ejemplo, en mi caso particular, que teníamos el evento programado para la semana pasada en Acapulco, pero obviamente se canceló para esas fechas. Ahora nosotros estamos negociando con el hotel que nos dé una mejor tarifa para octubre si es que tenemos el evento. Y así todo el mundo está haciendo eso. Entonces, también la gente va a esperar que por lo menos les mantengamos la misma tarifa. Pero para mantener la tarifa, entonces ahí sí tenemos que necesitamos forzosamente que la autoridad subsidie el aumento. Por ejemplo, en este caso, en San Luis Potosí, que se decías tú, Margarito, que es 1.20, ¿no? Lo que están pidiendo extra. Sí, sí, es lo que se baja en la mitad. Exacto. Si eso se lo pedimos al usuario, si de por sí ahorita la gente está muy sensible por el problema que tenemos, pedirles 1.20 más, que ellos lo paguen de su bolsillo, va a ser un verdadero problema. Porque la gente, a muchos de ellos les bajaron el sueldo, hay que entender eso. A muchos de ellos, y nosotros, Margarito, Ana, nosotros movemos a la gente que produce aquí en este país. Movemos al obrero, movemos al estudiante, movemos al ama de casa. Y ellos tienen ya un presupuesto para su traslado. Si ahora les aumentamos eso y que queremos que salga de su bolsa, sí va a haber un problema. Y este problema se va a repetir en muchas ciudades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unir, hacer fuerza en común por parte de todos los transportistas a nivel nacional y hacer una propuesta a las autoridades locales y decirles, oye, está la gente muy golpeada, muchos ya de ellos están recibiendo la mitad del sueldo. Es más, muchos son desempleados y apenas consiguieron un nuevo empleo y en donde les pagan 500, ahora les van a pagar 400. Porque ahora sí que va a ser la oferta y la demanda, hay que pensar. Como dicen, a río revuelto, pues ganancia de pescadores. Exactamente, las empresas, llámese lo que sea, industria, lo que sea, van a comenzar a ofertar sueldos menores que los que veníamos acostumbrando. Y yo lo veo muy fácilmente con la gente que trato, dicen, me bajaron tanto. Y ustedes van a la tienda, al supermercado, y las cosas cuestan igual o un poco más. Entonces, volvemos a lo mismo, si nosotros como transporte estimuláramos un aspecto de subsidio a las autoridades que nos... Mientras dure esto, no sé, esto ya no es de meses, ya no es de semanas, ya no es de, como nos dicen, en 15 días viene el pico de la pandemia. Hemos esperado ese pico durante muchas semanas y esto se va a trasladar ya. Dijeron los de salud que se van a dos
o 3 años. Entonces, quiero saber quién va a aguantar 2 o 3 años con lo como estamos viviendo. Por eso dice el señor Margarito que se encuentra entre la espada y la espada, ¿no? Por un lado, no se puede o no se ve sencillo que se autorice un incremento de tarifa en tiempos de pandemia. Nunca ha sido sencillo los incrementos de tarifa. Muchas veces no son justos, pero por el otro lado, pues tampoco hay recursos en los gobiernos también para destinarlo a este tipo de situaciones. Entre la espada y la espada, señor Margarito. Pero miren, quiero poner sobre la mesa y retomar un tema que ayer se dio un webinar organizado por la AMTM, estuvo muy interesante, se llamó Tecnologías y Plataformas en la Nueva Normalidad. En ella participó, por ejemplo, Jorge Suárez, director de Engie, Eugenio Riverol, director sin tráfico, Luis Vidal, de una empresa que se llama Transdev. Coincidían mucho con lo que usted dijo, Consuelo. La gente está regresando al automóvil porque se siente en un espacio más seguro. Quien tiene la posibilidad de tener un carro, difícilmente va a viajar en transporte público, como ya empezaba incluso a considerarlo. De esas conclusiones, los especialistas dijeron que la tecnología puede ser una de las herramientas que ayuden a mejorar el servicio de transporte público y hacerlo más eficiente, el uso de la tecnología. Otro es el mejoramiento de los equipos de trabajo hacia adentro de las empresas de transporte, tener financiamientos sólidos, ¿no?, de largo plazo, y por último, me llama la atención, y los apoyos del gobierno, ¿no? Es decir, en todos los lugares, en todas las mesas, se toca el mismo tema, ¿no? Si el gobierno federal y los gobiernos estatales no son ágiles en su manera de responder, pues será muy difícil mantener el modelo de negocio. Platíquenos un poco, Margarito, Consuelo, ¿qué se está haciendo hacia adentro de los grupos de trabajo que tienen ustedes a su cargo? Y no solamente hablando de operadores, sino de todo el staff que los acompaña en la parte administrativa, operativa, de logística, para hacer más eficiente la empresa. Antes de contestar la pregunta, voy a abordar el tema que manejó Mario. Yo también soy enemigo de los subsidios, pero aquí nosotros hablamos con el IPCIT, que es el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, para que nos diseñara una fórmula matemática que determinara exactamente cuál es el costo real de la tarifa de transporte urbano en San Luis Potosí y el poder adquisitivo del usuario, porque es bien importante, ¿verdad? La única gente que se transporta con nosotros es la que no puede pagar un taxi, un Uber, o puede comprar su carro. El ejemplo que yo le puse al director del IPCIT es que si la tarifa costaba 10 pesos y el poder adquisitivo del usuario era fuera de 5 pesos, ¿quién iba a pagar los otros 5 pesos? Pues indudablemente que el Estado, para no lacerar la precaria economía del usuario. Y eso vamos a seguir intentando. Ahora, ¿qué estamos haciendo dentro de la pregunta que usted me hizo? Pues indudablemente que queremos fusionar rutas para conservar el mismo aforo con menos unidades, dando un servicio digno y decoroso con la frecuencia de paso y el intervalo de servicio que debe de ser en esa ruta. Todo bien soportado mediante un estudio técnico y socioeconómico que haríamos nosotros. Eso es a lo que me refiero con la reingeniería, para poder incrementar los aforos y bajar la flota vehicular para también ahorrar demasiados gastos. Eso es lo que pretendemos hacer, pero se trata de que sea la voluntad de los compañeros la que impere para no poner pero, sino que estemos en el mismo tenor de lo que queremos hacer en beneficio del público, que es al que nos debemos, y sobre todo del bolsillo del transportista para salir adelante de esta grave situación económica. Debe de imperar la cohesión, la unidad y el buen entendimiento, y sobre todo la unión a nivel nacional, que yo los felicito por esta loable actitud, para llevar un mismo camino, un mismo derrotero, e incluso recurrir a la autoridad federal, que en este caso es la que nos falta los recursos. Por ejemplo, aquí al Estado le llegaron 600 millones menos de participaciones federales. Entonces, realmente el gobierno no nos puede apoyar porque no tiene recursos. Y tampoco pues le vamos a pedir peras al olmo, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos hacer. Sin duda una tarea difícil porque bien, como lo decía Fernando, la tendencia es hacia el automóvil, pero también hace unas semanas el WRI nos presentaba un estudio
que decía que esta situación está generando justo que las personas, por miedo a usar el transporte público, opten por usar alguna aplicación de renta de autos o su auto particular, pero también eso les está generando a los usuarios un gasto mayor, porque eso les sale mucho más caro que moverse en autobús. Lo cierto es que difícilmente la gente, la mayoría de los trabajadores con sueldos que van por debajo o alrededor de los 7, 8 mil pesos mensuales, podrán mantener un automóvil circulando todo el mes o pagando Uber de manera constante. Es decir, de verdad, don Mario, se necesita un apoyo por parte del gobierno, por parte de todos los gobiernos federales, estatales y municipales, para evitar que salga mucho más afectado el bolsillo del mismo usuario. Sí, sí, es una realidad. A mí me da mucho gusto lo que mencionaba Fernando. Yo también estuve metido en el seminario que se dio el día de ayer. Y me da mucho gusto que ahora, después de mucho tiempo, tanto los técnicos, como yo lo hago también de un poco de broma, los técnicos y los rudos, estemos coincidiendo en algunos conceptos. ¿En qué me refiero a esto? Porque los técnicos siempre habían estado muy metidos en la parte técnica de lo que es el transporte. Y me llama mucho la atención que las conferencias, los seminarios que están dándose, ahora que está uno con un poco más de tiempo y en mi caso particular que no estoy viajando y que estoy encerrado, pues me he dedicado a ver esas comunicaciones y me da mucho gusto que ahora los técnicos estén volteando hacia el transportista, hacia el empresario del transporte. Es cierto que ellos manejan mucho el aspecto de la tecnología. La tecnología ha sido importante en el transporte. Decía yo en forma chusca la semana pasada que si recordamos la película de Esquina Bajan, bueno, me imagino que Margarito sí la vio, es una película de los 40s, y en esa película se hablaba de la modernidad, el cambio del cobrador a la alcancía. Pues ahora parece que vamos a regresar a la alcancía, mientras no tengamos un sistema de prepago como el que tienen ustedes ahí en San Luis Potosí y en otras ciudades, el sistema de prepago muy efectivo. Yo creo que vamos a volver también a las viejas tecnologías, que vamos a llamarle, o mecánicas tecnologías, como es el asunto del CEPO, el alcancía o el Arturito, como se le llama acá en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque también hay que entender que tenemos que cuidar la integridad del chofer, el conductor. Margarito decía, hay que cuidar nuestros activos. Yo creo que aquí, en este caso en particular, el chofer es algo muy importante para que la cadena de beneficios del transporte lleguen a donde tengan que llegar. Entonces, yo estaba pensando y decía, bueno, yo miraba hasta cierta forma ridículo el que tuviéramos una alcancía y pagáramos a través de la alcancía, porque ya hay sistemas más sofisticados con la tarjeta de prepago, etcétera, todo eso. Suena muy bonita esa tecnología. Pero desgraciadamente ahora otra vez, con el problema que tenemos económico, las deudas, como les decía la semana pasada en Yucatán, ya una de las empresas la estaban embargando porque no paga. Entonces, volvemos al asunto. Tenemos que recurrir a insumos más económicos y quizás tengamos que recurrir a las alcancías en algunas ciudades donde todavía pagan directamente, donde todavía están pagando moneda o le están pagando al chofer y da boleto, etcétera. Entonces, tenemos que pensar seriamente en eso y tenemos que buscar esas alternativas. En cuanto al asunto de los subsidios, estoy de acuerdo con Margarito, los subsidios siempre son condicionados, son estatales, son municipales. No hemos tenido un subsidio federal como sucede con el transporte federal y el de carga, que sí tienen un subsidio, pero ellos están afiliados a cámaras, que es la otra parte que tenemos que mover. Nuestros ojos ya tienen que voltear hasta tener un ente que maneje el transporte como lo que es, una empresa y un negocio. Entonces, es muy importante eso, verlo desde ese punto de vista, como empresarios también.
Exactamente, don Mario. Margarito, Consuelo, a lo largo de los años he hablado mucho que una de las posibles soluciones que pudiera abonar a fortalecer al gremio es que ese se mantuviera o que estuviera unido y a través de ahí poder tener una mayor interlocución con gobiernos locales, estatales y federales. ¿Qué falta, qué le falta al gremio para que de verdad puedan generar un órgano de unidad? Pues en sí el gremio está unido, pero sí le hace falta fuerza para lograr el objetivo para los apoyos con gobierno. Pero bueno, seguimos trabajando en la unión con todos los accionistas. ¿Le cuesta trabajo al transportista confiar su patrimonio en su otro compañero transportista? Es decir, en hacer empresa, en hacer cosas juntos. Indudablemente que sí, porque por ahí decía un camionero de Veracruz que el anatema del transportista es el mismo transportista, o sea, el enemigo del transportista es el mismo transportista. Todo se puede lograr si vamos en un ambiente de camaradería, de cohesión, de unidad y sobre todo ponernos de acuerdo quién va a llevar el liderazgo, si es a nivel nacional o si es a nivel estatal. Como decía Jesús Padilla, díganme quién ponemos para estar a sus órdenes. Entonces sí es muy importante empezar a ver cómo le hacemos para tener una Cámara Nacional del Transporte Urbano y sobre todo también las delegaciones estatales, porque siento yo que sería una buena forma de socializar y estar al pendiente directamente con el Ejecutivo de los estados. ¿Por qué no del presidente de la República? El que poco pide, nada merece. Es lo que tenemos que hacer, unidad y cohesión entre todos los gremios. Platíquenos cuál es el ambiente en San Luis Potosí entre los transportistas, entre diferentes empresas, rutas. ¿Sigue habiendo la guerra del centavo, peleas por el territorio o cada vez pueden trabajar más en armonía? Aquí realmente tenemos unidad y cohesión. Indudablemente que hay gente que no estuvo de acuerdo con el impacto total del transporte y hizo su propia empresa de prepago, pero seguimos teniendo un objetivo común que es el de servir en beneficio del usuario para así ver retribuido económicamente el transportista. Aquí sí estamos en una actitud de protegernos y sobre todo vuelvo a repetir y la recurrencia, les ruego que me la disculpen, pero nuestro principal cliente es el usuario y hay que tratarlo bien en base a traer gente bien capacitada y operadores contentos y que dignifiquemos el trabajo del operador con mejores prestaciones y con mejores pues participaciones económicas de los dividendos que tenga la empresa. Es lo que tenemos que hacer, cuidar a nuestros operadores porque es la parte más importante de nuestra empresa. Sin ellos no se moverían los camiones. Platíquenme cómo trabajan con los operadores, cómo es su capacitación y cada cuándo están actualizándolos. Los operadores están capacitados, Secretaría de Comunicaciones y Transportes les da lo que es su tarjetón. Cada operador que sube a la unidad tiene que estar capacitado, si no, no puede subir a la unidad a trabajar. Quiere decir esto que todos los operadores están capacitados. Ahorita se está viendo la capacitación por medio del COVID. Estamos empezando a tratar de capacitar a los operadores para que ya también estén al 100% actualizados, porque pues la pandemia es un tema que no es ahorita, se va a quedar para siempre. Entonces se están llevando a cabo apenas las capacitaciones y ver de qué manera pueden ellos estar pues más informados. Son los que están en contacto con la gente, los que están pues ahora sí que en contacto con el virus, pero estamos tratando de ver la mejor manera de capacitarlos a todos o a los pocos que nos quedan trabajando, pero pues seguimos trabajando en las capacitaciones. Si me permite ampliar, hay un curso de capacitación obligatorio por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Local. También el examen toxicológico se hace en forma anual, pero la mayoría de las empresas de transportes afiliadas a nuestra empresa tienen cursos trimestrales, semestrales, y el examen antidoping es continuo y sorpresivo. Asimismo, estamos ahorita viendo lo que es la nueva norma 035 para
lograr mejores objetivos en beneficio de vuelvo a repetir, de los trabajadores, de nuestros colaboradores. Señor Margarito, en los foros que hemos tenido oportunidad de participar, si hay una coincidencia, además de los problemas que tiene el transportista en estos temas de la pandemia, es que todos tienen una preocupación muy específica por darle un buen servicio al usuario y todos reconocen que es su razón de ser como transportistas. Entonces, ¿por qué el transportista o el transporte en nivel general no goza de tan buena imagen? Pues indudablemente que nos hace falta una buena consultoría de imagen y sobre todo uniformarnos a nuestros operadores para que se sientan orgullosos del trabajo y así dar una visión completamente diferente y tener un perfil del operador. El operador es nuestra cara, es lo que ve el usuario, entonces sí tenemos que abordar ahí, que es una de las iniciativas que tenemos que abordar a nivel nacional, dar la mejor cara de representación y que está en manos del operador, ¿verdad? No tener trabajadores con jornadas infumanas de trabajo. Aquí estamos haciendo lo posible por instaurar las 8 horas correspondientes y aproximadamente en un 20% del transporte ya se hacen las jornadas de 8 horas y realmente ha dado muy buenos resultados, como la evitar accidentes, el mejor trato al público y ojalá logremos que todas las rutas tengan este esquema de trabajo, 8 horas o su equivalente en el número de vueltas que más o menos lleguen al mismo tiempo que establece la jornada laboral de ley, que son las 8 horas correspondientes. No le incremente el costo de operación este tipo de horarios, que además son los que deben de existir, pero no es más caro. Obviamente que sí, pero veremos ver que no es gasto, sino yo lo veo como una inversión y tenemos que lograr la capacitación de nuestros colaboradores. Es lo principal que debemos de hacer, dar la mejor cara al público, que son nuestros colaboradores, los conductores. Estamos hablando de condiciones ideales de trabajo, cosa que de repente no sucede en todas las ciudades y es algo que también se ha hablado en este foro, ¿no? La necesidad de estructurar e integrar una cámara para que tengan representación nacional y al mismo tiempo unificar formas de administrar el transporte o al menos para ir todos bajo las mismas condiciones, porque hay quienes todavía operan bajo el modelo hombre camión, otros que tienen empresas y simulan la operación de una empresa y otros grupos, como ustedes lo dicen, que le están apostando a la dignificación del trabajador del transporte. Entonces, ¿ustedes coinciden en que es necesario, Consuelo, todos caminar bajo un mismo modelo, al menos ir bajo las mismas condiciones? Indudablemente que es lo mejor porque es la estandarización a nivel nacional de los esquemas de transporte y tenemos que empezar, pero ya, a la brevedad posible. La estandarización es la madre del éxito. Si va a tener su empresa puros camiones International, qué bueno, o puros Mercedes, mejor, ¿verdad? Pero sí debe de haber la estandarización empezando desde el equipo para lograr las economías en escalas que tanto necesitamos en el transporte y las compras de mayoreo para lograr mejores precios. Gracias, don Mario. También un mensaje de unidad, como siempre nos ha dado desde la coordinación de Conturmex. Pero también platíquenos, no es la idea de una cámara no es nueva, ya hay muchos años detrás, la intención de muchos transportistas de tener una representación. ¿Qué falta y por qué es tan complicado? ¿Es muy difícil el trámite? ¿Tenemos a don Mario por ahí? ¿Don Mario? No, don Mario se nos fue. Don Mario no está ahora en el salón de virtual, entonces continuemos, Cris. Bueno, pues hablábamos justo de eso, ¿no? De la estandarización de los modelos. Para quienes no estamos tan cercanos a San Luis, ¿desde hace cuánto ustedes ya trabajan en su mayoría como ruta empresa y saber si todavía hay pequeños grupos que trabajan como hombre camión y de qué forma podrían ustedes cobijarlos para que no desaparecieran en esta crisis de la pandemia? Aquí en la ciudad de San Luis Potosí ya todos son empresas de transporte. Okay. Aproximadamente se trabaja en un 70% con el esquema empresarial y el resto son hombres camión constituidos en una empresa. Pero todos están viendo ya que la profesionalización
del transporte es la única alternativa para salir de todos los problemas, incluso del actual, ¿verdad? Porque la pandemia llegó para quedarse. Entonces hay que vencer ese reto. Y vuelvo a repetir, sobre todo tenemos que cuidar mucho la salud de nuestros colaboradores para que no sean un foco de infección, como proveyéndolos de lo que de su mascarilla, de su cubrebocas, de su careta, para que realmente el ciudadano también se sienta seguro al abordar a nuestras unidades. Tenemos varios proyectos como comprar, instalar en los camiones a la entrada, algo que rocía así como ozono para evitar la propagación del virus, ¿verdad? Pero todo eso estamos cotizando y ver qué podemos hacer para colocar este equipo que es de primera necesidad, sobre todo para que el usuario tenga, que esté bien seguro de que es un camión sanitizado y que reúne todas las normas de higiene. ¿Bajo qué reglas están trabajando ahora, Consuelo? ¿Cuáles son los lineamientos oficiales bajo los que tienen que operar el transporte público? Y mientras instalaran o cotizan esas máquinas de ozono, ¿qué es lo que están haciendo ahorita para recobrar la confianza del usuario? Por ahí se está llevando a cabo la limpieza. Sabemos que las unidades trabajan por vueltas. Entonces, en cada vuelta se está sanitizando, se está limpiando la unidad. Cada una de ellas se limpia, pues ahora sí que con cloro. En dado caso, si la empresa tiene el sanitizante, lo desinfecta con el sanitizante. El operador debe traer su cubrebocas o bien la careta para que pueda ahora sí que trabajar, porque Secretaría ya lo pidió obligatoriamente, cubrebocas o careta. Entonces, ha sido difícil acomodarse con los operadores porque el cubrebocas sabemos que no dura más de 3-4 horas. Hay que estarlo cambiando y la careta pues también es difícil porque el mismo, pues sí, ahora sí que la respiración del operador tapa la visibilidad para manejar. Entonces tratamos de que traigan su cubrebocas y cada vuelta estar limpiando las unidades constantemente, lo que son las manijas donde van agarrados los usuarios, tanto bajas como altas, al igual los asientos. Algunas unidades traen marcadas que hay un usuario que se sienta, uno no, uno sí, uno no. Entonces están algunas unidades respetando, pero como también es el 50% de unidades las que está trabajando, pues a veces no cumple esta fase. ¿Por qué? Porque mucha gente está esperando ya la unidad y entonces, como va retrasada porque está trabajando nada más la mitad de las unidades, pues se llena. Entonces, ha sido difícil, pero sí se está dando limpieza diario y en cada vuelta, continuamente, para que la gente pues esté tranquila, que sí están limpiando las unidades. Señora Margarito, antes de la pandemia ya existían retos importantes en el transporte público, y esta situación vino a agravar cada una de ellas, pero quiero que nos comparta y que los compañeros transportistas a lo largo de la República también puedan saberlo. Como empresa, además de esta ya pandemia que está, ¿cuáles eran los retos más importantes en los que estaba trabajando la empresa que ustedes representan? Realmente lo que más estábamos trabajando era en recuperar el usuario perdido. Es lo que nos ha afectado aquí en San Luis Potosí, la pérdida del usuario, los aforos a la baja. Y pues, sobre todo, teniendo unidad y recursos, es como vamos a salir adelante. Todo el transporte debe tener unidad y ver de dónde bajamos los recursos para concretar todas las acciones positivas que se requieren para dar un servicio de excelencia en el transporte urbano. Bien, regresó ya don Mario, lo perdimos unos minutitos, pero aquí ya está otra vez con nosotros don Mario. Quedan ya menos de 10 minutos para cerrar el foro. Nos gustaría seguir platicando de las ventajas que, desde su punto de vista, tendría el gremio transportista al tener un organismo de unidad. Bueno, este tema de formar la Cámara tiene fácil 30 años que comenzamos con ese anhelo. Y yo pienso que ya no es el asunto, a lo mejor al principio queríamos formar la Cámara porque sentíamos que las autoridades nos golpeaban mucho. Yo recuerdo un nuevo movimiento que Margarito hizo hace muchos años,
Él es un líder natural, siempre lo he dicho, y me acuerdo que nos encontramos en la entrada de la Ciudad de México, ahí en la caseta, cuando venía una comitiva muy grande de San Luis Potosí a hacer algunas peticiones. Y así sucedió con muchos compañeros de la República. Lo que buscaban era tener contacto con la autoridad aquí en el centro, pero casi siempre esas reuniones, aunque se nos daba la apertura, nos hemos sentado con el secretario de Gobernación, nos hemos sentado con el secretario de Hacienda, etcétera, pero no hemos concretado realmente. Yo me acuerdo la última plática que tuvimos con el candidato Meade cuando estaba en Hacienda. Nos aceptó la reunión, pero nosotros llevábamos prácticamente un cuadernillo de lo que buscábamos cuando fue el asunto del aumento del diésel, que queríamos nosotros que nos dieran preferencia. Hicimos un movimiento a nivel nacional, sonó muy bien, llenamos el Zócalo con muchos camiones, hay unas fotografías y una panorámica muy bonita de cómo se hizo ese movimiento, pero se diluyó ese movimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos una representación real a nivel nacional, a nivel federal, vamos a llamarle así, para poder llegar a esos niveles. Me acuerdo yo que nos atendió muy bien, por cierto, me cayó muy bien este señor, porque dijo a las 11 y a las 11 estaba prácticamente entrando, de los pocos políticos que no hacen antesala. Y cuando se sentó, dijo, adelante, estoy a sus órdenes. Y comenzamos a explicarle la problemática. Dice, ¿traen algún documento? Y le entregamos, háganme cuenta que fue un documento así como esto. Y dijo, con mucho gusto los atiendo, los escucho, pero lo que ustedes traen no creo que tenga el sustento para que yo pueda presentárselo a la presidencia de la República y decirle, esto es lo que están pidiendo los transportistas. Prácticamente nos dijo que, como a veces vamos y pedimos tarifa, un compañero me dijo, fíjate que nos dieron la tarifa y la llevábamos escrita en una servilleta porque en el café nos pusimos de acuerdo qué tarifa queríamos. Eso ya se acabó. Ya tenemos que ser más profesionales. Y me acuerdo que eso me llamó mucho la atención, porque ya un asesor de nosotros nos había dicho, Mario, si se presentan con ese cuadernillo de peticiones, los van a batear. Y exactamente sucedió. Entonces necesitamos un estudio formal, bien sustentado, de los asuntos que querramos. Pero para eso la Cámara serviría mucho, porque la Cámara tendría una estructura, ¿verdad?, con un departamento legal, con un departamento técnico, con todos los elementos necesarios. Y entonces sí, podríamos armar, ahora sí, no un cuadernillo, sino un libro gigante de opciones y peticiones y un proyecto bien establecido de lo que queremos. Se ha hablado mucho de una tarifa nacional. Yo dudo mucho de que haya una tarifa nacional, porque cada estado tiene circunstancias muy diferentes. Pero sí se puede normar ciertos reglamentos que se establezcan para que se dé la tarifa en automático, como en algunos lugares se ha logrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que haya continuidad. Y para que haya continuidad necesitamos un ente nacional. Yo soy partidario y espero no morirme pronto y ver que se forme la Cámara Nacional del Transporte Urbano y Suburbano de la República Mexicana. Y como dijo Jesús Padilla, quien se quiera sentar ahí no hay problema. Nada más el asunto es que algo se tiene que hacer. Y si alguien viene, el rostro que sea, nosotros tenemos mucho. Yo ya voy de salida, ya siempre he dicho y lo he comentado contigo, Fernando. Ojalá haya nuevos líderes, compañeros jóvenes, las nuevas generaciones de líderes. Y estos rostros ya cansadones, como es el caso de un servidor, pues que vengan otros y que puedan hacer un trabajo efectivo y se lleve a cabo un programa bien establecido para beneficio no solamente del transportista, del verdadero transportista, las verdaderas empresas del transporte, no empresas que vienen de otro género o de otro rublo y nos ganan el mandado, como ha sucedido en Querétaro y otras ciudades donde han llegado empresas, han comprado, pues sí, traen el dinero, traen la lana, pero queremos que el gremio se fortalezca y las nuevas generaciones de transportistas vengan también de las generaciones viejas, vamos a llamarlas así, para tomar las riendas del transporte. El transporte es algo necesario y
la ciudadanía, más que nunca ahora, está de acuerdo de que necesitan la movilidad. Y las autoridades también están volteando. Entonces, vamos a agarrarnos de ahí, vamos a caminar sobre esa brecha y vamos a entregar toda la información que nos pide la Secretaría de Economía, porque el problema es que no hemos formado la Cámara porque la información que tenemos no es la información que a veces nos piden. Nos piden cuántas concesiones tenemos en el Estado y por ahí escondemos concesiones y mandamos una información no real. Entonces, cuando llegamos ahí, dicen, oiga, por favor, el Estado de México no tiene 12,000 concesiones, tiene 120,000. Y entonces decimos, ah, caray, y entonces nos echan para atrás. Entonces, lo que necesitamos son certeza jurídica, certeza moral en el sentido del transportista y que tengamos las ganas de caminar y progresar, y no solamente progresar económicamente, sino progresar como gremio para mantener el estatus de lo que es el transporte urbano y suburbano. Yo invito a los compañeros a que no quitemos el dedo del renglón y que estas reuniones, estas mesas de trabajo, hagamos un buen documento y al final nos sentemos todos los que hemos participado. Espero yo podernos sentar físicamente en una convención. Estamos programando para octubre, si es posible, la convención nacional en Acapulco. Y entonces, a lo mejor ahí será el primer ensayo que tengamos que hacer para que le demos forma. La Cámara no se va a formar en 3-4 meses, se va a llevar un poco más de tiempo. Pero si no empezamos, se va a llevar más. Los invito y les agradezco mucho que hayan tomado la invitación, Ana Consuelo, Margarito, y el compañero que no pudo presentarse, seguramente ojalá y nos vea, y si no, mañana estará la imagen ahí en YouTube. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Cristi. Te estoy dando mucha lata, pero somos apasionados de esto y nos gusta trabajar con ese fin. Y ojalá el gremio se fortalezca, será más fuerte, será más profesional si formamos la Cámara del Transporte Urbano y Suburbano de la República Mexicana. Muchas gracias, muy buenas tardes, felicidades. Consuelo y Margarito, el mensaje final de su parte para cerrar ya esta transmisión. Pues invitamos a los usuarios a que no tengan el temor de subirse a las unidades. Las unidades son limpias, sanitizadas. Vamos a hacer programas para mejorar rutas y que la gente no tenga problemas en cuestión de trasladarse. Vamos a trabajar en eso y pues sería todo. Y pues yo a la orden, y díganme cuándo empezamos y en qué les puedo servir. Gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a ustedes, gracias también a quienes nos siguieron este jueves, Fernando. Gracias, Cris, gracias a la participación de los invitados del día de hoy, a la coordinación que siempre hace nuestro amigo don Mario Hernández, a la gente que se conectó en vivo y a la gente que lo hará a través de nuestras repeticiones. Déjenos sus comentarios, para nosotros son muy importantes, para los compañeros transportistas son muy importantes. Ya se está trabajando, eso quiero también compartirles con ustedes, a través de la versión impresa de Revista Pasajero 7 en exclusiva, el resumen de estos foros de diálogos de movilidad en casa, que seguramente será una buena base para congregar todas las opiniones que hemos tenido de los líderes del transporte de ya varios estados del país. Les agradezco mucho, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima.